¿Cómo están? Bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorme en México. Hoy es un día con un sabor agridulce, la verdad, porque la temporada está llegando a su fin. Así que, bueno, los saluda Roberto Fiesco. Hoy la verdad es que tenemos un tema de cierre enormemente festivo, a la vez que doloroso en algunos momentos por la época que retrata. Así que no les spoilaremos más y, mientras tanto, presentemos a nuestra queridísima Shivón Guerrero. Gracias, Roberto. Pues la verdad, con mucha emoción de haber podido hacer esta segunda temporada, de haber compartido este espacio contigo, con Mara, con toda la gente que nos acompañó, darle las gracias a los invitados, a la crew de la verdad de TV UNAM, darle las gracias porque fue una proeza filmar en exteriores. Y pues nada, sí es un gran tema el día de hoy y estoy muy emocionada por eso. Pues ya lo dijo Shivón, la verdad es que sí, ha sido una temporada, digamos, muy importante también para nosotros por el apoyo de la Alcaldía Coyoacán. Como verán, hoy estamos de regreso aquí en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, donde justamente arrancamos esta temporada. Así que, pues nada, muchísimas gracias también a la Alcaldía por todo su apoyo. Y por supuesto, no podríamos dejar de presentar a nuestra querida Mara Fortes. Muchas gracias, un gusto nuevamente estar aquí, también con un poquito de tristeza que ya se acaba esta temporada y esta aventura que vivimos esta vez en Coyoacán, y pues también estoy súper agradecida con TV UNAM, con el público, con la alcaldía por permitirnos continuar este viaje de los 41 tropiezos. Pues ahí está. Y nuestro tropiezo del día de hoy, si lo podemos llamar de alguna manera, tiene que ver con un bar, el 9, un bar que probablemente se ha vuelto enormemente referencial, no solamente por lo que se vivió en esa época, sino por lo que ha ocurrido literariamente con ese espacio en los últimos años. Primero tuvimos la publicación de un libro, una gran crónica de Guillermo Sorno, llamado Tengo que morir todas las noches, aludiendo justamente a una frase que su creador, Henri Donadieu, le dijo en alguna de tantas entrevistas que hicieron a lo largo de muchos años para la construcción de este libro. Por otro lado, después Henri publicó sus propias memorias, La noche soy yo, un libro fantástico que está publicado por Planeta. Lamentablemente no se ha reeditado, así que si Planeta nos está escuchando, no estaría nada mal que este libro se reeditara, se republicara para que mucha más gente pudiera leerlo. Y eso significó, de alguna manera, como un largo y gran tour de entrevistas y de presencia mediática para recordar justamente lo que el 9, este espacio de la Zona Rosa, este bar donde se reunió prácticamente todo el mundo de la escena de los años, de finales de los 70, principios de los 80, que significaba algo en este país o en la cultura de este país o en la vida social de este país. Y para contarnos mucho más de eso, tenemos precisamente la presencia de su creador, de su promotor, de alguien que no solamente es un gran promotor cultural, un gran empresario de la noche, de la noche de antros mexicana, sino también es un gran productor teatral. Él es Henri Donadieu, a quien le damos la más cordial bienvenida. Querido Henri, ¿cómo estás? Gracias, gracias por recibirme, más en este cuadro tan maravilloso, en este lugar encantador que es la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Estoy muy contento de estar con ustedes, la verdad. Henri, una de las cosas que más nos sorprende de tu largo periplo vital tiene que ver precisamente con que eres un sobreviviente, con que eres alguien que ha atravesado, como las aves, el pantano sin mancharse en realidad, que ha sobrevivido a todo. Y a mí me gustaría arrancar un poco esta conversación platicando de tu llegada a México. ¿Qué es lo que te engancha con México y cómo llegas aquí en el año 76? De manera muy rápida, cuando termino mi doctorado de ciencias políticas, yo quería conocer el mundo. Entonces había un puesto vacante de profesor de Derecho Romano a la Universidad de Sydney. Entonces, en Australia. En Australia, hago el viaje de mi vida de Marsella a Sydney, casi dos meses. Crucé medio mundo por mar. Pero llegando a Sydney me doy cuenta que no había nacido para enseñar y que a los australianos les valía derecho romano. Entonces, demisioné y tuve que reembolsar al gobierno australiano mi viaje y no podía regresar a Francia. Y a dos horas de vuelo de Sydney a Australia, había una colonia francesa, todavía colonia hoy en día, que se llama Nueva Caledonia. Un paraíso, la verdad. Y me quedé 9 años.
Et rapidement, je suis très riche, mais c'est un des hommes les plus riches de l'île. Et pues, Solia viendra pour tout le monde, et plus que tout. Yo, que la verdad nací à la mitad de la Seconde Guerre mondiale, en 1943. Mi infancia et mi adolescencia, pues a mí fue el cine. Yo siempre he sido un fanático de cine. Tanto que hoy en día, ya muy viejo, digo que mi cultura me la hizo el cine. Y más el cine de los 50. Y claro, yo quería conocer el lugar de las estrellas de Hollywood que venía en vacaciones en Acapulco. Entonces, hago un viaje de Sydney a Acapulco vía Tahití y vía Hawái y llego a Acapulco. Me enamoro de Acapulco. De Acapulco y llega a la ciudad de México. Ese era 1968. Me agarró tanto México que cada año venía a pasar dos, tres semanas de vacaciones desde a México. Nueva Caledonia. Desde Nueva Caledonia. Acapulco. No a México, a la ciudad de México, okay. Y también iba a Acapulco. Uh-huh. Y como yo había sido un líder estudiantil y mi generación, pues, éramos comunistas, la verdad. Por lo menos siempre he sido de izquierda. Entonces, en Nueva Caledonia empecé a crear un partido político porque me daba cuenta que los autóctonos eran muy, muy maltratados. Y el partido político se llamaba la Unión Multiracial, a cada quien según su valor, no según su color. Y pedimos la autonomía de la isla. Uf, que había hecho. Pues primero tuve un atentado al bazooka, fíjate. Me salvé de milagro. Y segundo, sabía que me iba a encarcelar. Me querían eliminar. Pues no lo dudé, me escapé. Y llegué a México de refugiado político. Pero sin nada, ¿verdad? Porque recuerdo que perdiste todo. A la época había una novela muy famosa, Papillón. Y Papillón se escapa, pone un dinero en un estuche de puro y se lo pone en el trasero. Yo hice igual, pero con un cheque sobre un banco de Sydney de $25,000. No era nada, porque era muy rico, la verdad. Nunca nada me dolió más en el trasero que eso. Y entonces llega el 1 de diciembre de 1976, el día que tomó posesión López Portillo. Y claro, en mi visita a México me había enamorado de un mexicano, pues normal. Que es Manolo Fernández. Que era Manolo Fernández, uh-huh. El gran Manolo Fernández, exactamente. Y él tenía un restaurante que había sido un restaurante muy elegante, que había abierto como 3 años antes que llegue, pero que había durado un año. Ya lo tenía cerrado desde hace 2 años. Y entonces, yo me recuerdo, era el 2, 3 de enero de 77, fuimos a una discoteca que se llamaba El Deval, en la calle de Baja California. Y ahí, a una mesa, había el precursor de los bares gay de México, Oscar Calatayud, que empezó él, que había tenido lugar. Que era efímero porque siempre se le cerraba la autoridad del lugar. Y pone sobre la mesa y le dice a Manolo, pero ¿por qué no abre un lugar gay? Yo que conocía México, pero conocía el México de primer mundo, la verdad. Como un turista que llegaba al María Isabel o al Fiesta Americana, que iba a las fiestas fifi, sí. No sabía la realidad verdadera del país. Me pareció la mejor idea del mundo. Pero tuve que convencer a Manolo, porque Manolo era 7-7, era niño bien y como que no le parecía. Pues lo convencí. Y el 23 de enero, enseguida de 77,
abrimos el 9. Pues ahí está, digamos, como el principio de esta historia. Digo, hay que decir, este restaurante de Manolo Fernández se llamaba Le Neuf, ¿no? Le Neuf, que es justamente el 9 en francés. Y bueno, ese es un poco el origen de este espacio. Vamos a ver ahora una cápsula en torno a este bar emblemático. Digo, no solo era un bar, digo, ya nos lo contará mucho más adelante Henri. Y regresamos en un momento aquí a los 41 tropiezos del Eterno Orden en México. En una de sus tantas vidas, Henry Donadieu fundó el primer bar gay de la Ciudad de México. El 9 tuvo varias vidas también. Henry identifica tres etapas claramente, todas separadas por los grandes sucesos de la historia nacional reciente. Es interesante entender el enfoque académico y antropológico que Donadieu tuvo en su acercamiento a México, lugar al que llegó como refugiado político desde Nueva Caledonia. Fue esta perspectiva antropológica lo que le permitió rápidamente asirse del sistema político mexicano para abrirse un espacio a la comunidad LGBT en el Distrito Federal. Ser el intermediario entre la cúpula política y policíaca del país y los sexodisidentes lo llevaba a morirse todas las noches, pero queda claro que también lo llevó a tener un gran éxito en los negocios. A través de El 9, Donadieu no solo entraba en contacto con personajes como Xochitl, la gran proxeneta trans de su tiempo, sino también lo volvió partícipe de los grandes momentos de la historia LGBT de su tiempo, como la pandemia del VIH-SIDA o la emergencia de organizaciones trans en México. De igual modo, El 9 fue un crisol de la vida social mexicana, mezclando tras sus puertas no solo orientaciones sexuales, sino clases y disposiciones sociales. La historia de Henry no es solo la historia de un gran bar o de la conquista de espacios para la comunidad LGBT, sino también la historia del México moderno, con sus claroscuros políticos y la constante necesidad de arreglarse con la autoridad. Estamos de regreso a los 41 tropiezos del Eterno Orden en México, platicando con Henri Donadieu, que es el fundador, creador, gestor del emblemático bar El 9. Mara. Yo digo, para mí has también vivido como 10 vidas, pero me da mucha curiosidad ahora que mencionabas, ¿no?, como que eres alguien de izquierda, porque yo siento que la sociedad mexicana es súper clasista y justo en la vida nocturna a veces es muy patente como ese clasismo. Entonces me da curiosidad cómo navegaste esa parte. Mira, te agradezco tu pregunta porque de repente hay que explicar que El 9 tuvo dos periodos. La primera, que fue hasta que el día que llegó el Papa Juan Pablo II a México, que era el nuevo un poco el club de los Unión de Closet. A la época yo no hablaba español, yo con mi socio Manolo me comunicaba en inglés, y entonces empecé a aprender también un poco la vida nocturna y a regentar un lugar de noche, porque yo en Nueva Caledonia construía edificios, primero fue notario, después construía edificios, tenía restaurantes, muchas tiendas. Entonces empecé de cocinero. Después me metí en la cara y poco a poco fue agarrando el español. Nada más que me enseñaron español en el centro, no sé cómo se llama, americana, que estaba en la zona rosa, y nunca me enseñaron los acentos, entonces por eso siempre he tenido ese acento tan pesado, peor tantito. Pero yo me di cuenta y, claro, habíamos rentado Manolo y yo una casa maravillosa que después compramos, que era una casa que había pertenecido a Dolores del Río, que se llamó Villa del Río.
pero yo quería hacer un nuevo en Acapulco. Entonces, en julio del mismo año que abrimos el nuevo, yo hablando ya mejor español, abrimos el nuevo de Acapulco, con Oscar Calatayud también. Y el 9 de Acapulco realmente fue yo lo que yo veía como debía ser el 9. Porque tienes que entender que nací en 43 y mi infancia se desarrolló para el estímulo del ghetto gay, la verdad. Y yo no soy de ghetto. No del ghetto gay, del ghetto rudio, perdón. Ni del ghetto gay, porque de repente hay un ghetto gay también, ¿me entiendes? A mí los ghettos no me gustan de ninguna índole. Para mí, la libertad de ser. Entonces abrimos el 9 de Acapulco y fue de manera instantánea un super éxito. Venía todo el jet set que llegaba a Acapulco durante la temporada, porque a l'époque había una temporada de Acapulco que empezaba en diciembre y terminaba en abril. Venía toda la juventud también de la Ciudad de México. La Condesa era la playa gay de la época, era extraordinaria. Pero el problema, eso fue entonces en junio de 77. En enero, el día que llegó el Papa Juan Pablo II por primera vez a México, esa noche tuvo una razia sobre el 9. Yo me acababa de quedar un mes, otra vez mi buena suerte. Ese día llega a relevarme Manolo, porque ya no teníamos Calatayud de socio, estábamos nada más los dos. Y yo presiento las cosas, le digo, Manolo, hay algo que no va, va a pasar algo grave, porque también teníamos dos socios de Acapulco. Uno era el general Acosta Chaparro, que era a la época director de la policía de Acapulco. Y el otro era la madame de Acapulco, Jacqueline Petit. Y Jacqueline, la verdad, a mí no me quería para nada. Sí, porque no pasaba. Y más que estaba enamorada de Manolo, y Manolo estaba enamorada de mí. Entonces, no. Pues entonces yo me voy ese día, regreso a México. Y esa misma noche, como a las 2 de la mañana, me llama un mesero del 9, me habla de mi trayecto, que la policía había encerrado todos en la cárcel. Y sí, fue un problema terrible. Pusieron Manolo y todo el personal del 9 en la cárcel. Me tardé casi año y medio a sacarlos todos. Y primera plana de los periódicos a nivel nacional, que teníamos toneladas de mota y kilos de cocaína, cuando no había nada. Ese era el México de la época, que fabricaban los casos, la verdad. Entonces, a raíz de eso, me quedo solo. Regreso a México en la paranoia total. El 9, claro, cerrado, el gerente del 9 de Acapulco, de México, se le hizo fácil abrir la cara fuerte, tomar el dinero. Y yo tenía un visa de turista de verdad y no podía regresar a Francia porque en mi ausencia el gobierno francés me condenó a 5 años y un día de cárcel, que por el día. Es una condena larga, 5 años no, pero 5 años en un día. Es el maquiavelismo del Código Penal francés. Me quedo solo, entonces pone mis cosas dentro de mi coche, diario cambiaba de hotel, hasta que después de 10 días, en un parking me robaron todas mis cosas. Digo, ni modo, tengo que abrir el 9, ¿qué hago? Y lo reabrí con dos amigos míos, dos grandes amigos. Y al principio, el primer día, llegó dos personas. Pero al mes y medio, estaba llenísimo. Fue cuando empezó el segundo periodo del 9. Porque yo, cuando hice mi tesis de ciencias políticas, la hice con
un illustre escritor francés, premio Nobel, qui à l'époque era ministre de la culture con el général de Gaulle, con André Malraux. Sobre l'implantation d'un Bellas Artes régional de la région Rhône-Alpes, qui quand il s'est mis thesis en 65, era la région donde, des puntes de las nueve industrias. Ves? Entonces, la conclusion de mi thesis era par que la renta llega a la cultura. Era sobre un type de Bellas Artes régional, ves? Par que la renta llega a la cultura, hay que darle diversión. Yo en el 9, para que la diversión perdure, hay que meter cultura. Et claro, decidí de abrirle a todos. Bar una condición, el respeto a Rennes. Quien faltaba respeto a cada quien podía ser homosexual, heterosexual, vestido, trans, lesbiana, castigado. Henri, pero ¿piensas que justamente la introducción de este universo cultural que tenía que ver con las artes escénicas, con la música, con el rock específicamente, y bueno, con muchas cosas, exposiciones, etcétera, que pasaron en ese momento en el 9, es lo que distinguía a un espacio como ese de muchos precedentes que hubo? ¿Sí? Claro, miro. Yo, por ejemplo, mi sueño de niño y de adolescente, claro, era ser director de cine. No estrella, porque siempre me he visto muy feo, pero quería ser director de cine. Entonces, cuando llega a mí con la verdad de que empieza, yo me quedo solo en el 9, porque Manolo se quedó casi un año y medio en la cárcel, y Manolo cuando salió nunca fue el mismo. Ya ni se metió ni nada, me dieron solo la verdad, siempre siendo socio, y yo siempre le di su lugar, pero la cárcel para mí mató a Manolo. Triste, ¿eh? Porque era alguien extraordinario. Lo apagó por completo. Para él era terrible. Más un joven nice que pertenecía al G7 mexicano. Estar en la cárcel de Acapulco era como Midnight Express. Sí. Sobre esto que cuentas, sí, de que al principio era un antro, digamos, muy exclusivo del jet set y que después lo vuelves un lugar abierto para todo el mundo. Me imagino que en la primera época quizás lo que protegía al 9 de las razzias eran tanto el hecho de que era un club del jet set como estos socios que tenías, que quizás eran gente muy, muy importante. Mira, pero la pregunta es exactamente, mira, ¿cómo lidiabas con te eso? Te voy a decir, si, nunca supimos por qué nos dejó pasar. Yo, de hecho, yo había conocido al presidente Echeverría en una cumbre norte-sur en Auckland, Nueva Zelanda. Cuando llega aquí, él primero me orienta sobre Cancún. Pero la verdad, yo venía, perdóname la expresión, era una isla paradisíaca, pero el culo del mundo, ¿me entiendes? Era una isla perdida en medio del Pacífico. La población total era 60.000 habitantes, ¿me entiendes? Digo, no me voy a... Porque apenas empezaba Cancún. Claro. Nada más estaba el Hotel Presidente en Cancún. Entonces, porque hasta me quería no dar, pero hacer un trato para darme un terreno y a ver qué podía hacer. No, yo me negué. Entonces, él me canalizó con el profesor Juan González. Que era el regente de la Ciudad de México regente, en ese momento. En el momento era el regente. Nada más y nada menos. Sí, y yo me llevé muy bien con él. Sí, de hecho llegué a ser alguien cercano y le cuidé uno de su hijo que falleció en un río de subterráneo en Quintana Roo, ¿ves? Bueno, y eras también muy amigo de Xochitl, que es este gran personaje travesti, muy cercano a la política nacional. La otra cosa, ¿no? Que yo desde el primer día, desde la apertura del 9, cuando vi llegar a Xochitl, para mí fue ¡ah! Xochitl era... ¿Quién era este personaje? Cuéntanos un poquito. Era impactante. Xochitl, vestido de hombre,
era como, como, como se llama, como un judicial de 2 metros, cuadrado, fuerte. Y de noche, Xochitl, reina de reina, era una vestida de 2 metros, extraordinaria, impactante. Era la, sí, la madame de México. Pero en, el, en los dos libros, la figura de Xochitl es súper interesante porque no solo es una vestida fabulosa, sino que parece que tiene una serie de maneras de manejarse en los espacios políticos que le permiten tener una serie de influencias que ninguna otra persona tendría, ¿no? O sea, no tenía mucha influencia. De hecho, yo desde el principio me hice íntimo amigo de Xochitl, pero realmente muy, muy amigo de Xochitl, me cuidó, la verdad. Y no dudo que también la influencia de Xochitl fue determinante, porque lo normal es que a los pocos tiempos no tuvieron que haber clausurado. Pero cuando dices madame, te estás refiriendo a alguien que tiene un burdel. Ella tenía un burdel. ¿Cómo se llama? En la Anzures, ¿no? En la el colonia Anahuac. En Bahía de Todos los Santos, ¿no? Bahía de Todos los Santos. Uh-huh. De hecho, donde hacía sus cumpleaños, que eran genial. Yo conocí con Xochitl muchas estrellas. De hecho, ella tenía un penthouse en la calle de Villalonguín y cada domingo nos recibía y yo no faltaba ningún domingo. Siempre era igual, siempre hacía un pastel azteca. Sí. Y siempre te enseñaba su guardarropa, todos sus vestidos. Y si querías levantar un vestido, se te iba la mano abajo. Los vestidos pesaban más de 30 o 40 kilos de canutillas, las prederías y todo. Y como era gigante. Y a mí me tocó una pelea, pero de verdad, en este penthouse, entre Isela Vega y Irma Serrano. ¡Wow! ¡Eso fue maravilloso! Bueno, Irma Serrano, que además había sido la madrina del 9, ¿no? Irma Serrano fue, claro, fue la madrina del 9, sí, sí. Y después yo le vendí mi oficina en la Plaza del Ángel. Yo también con Irma Serrano. Isela Vega la adoré también. Era un personaje que ya no existe, la verdad. Pues ahí van brotando un poco los personajes que habitaban esta noche de los años 70, años 80. Estamos platicando con Henri Donadieu aquí en los 41 tropiezos del heteronorma en México. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México, platicando con Henri Donadieu, que la verdad es que fuera del aire la conversación sigue. Entonces, si se nos coló un cachito, es porque seguimos platicando con él. Henri, hoy que la zona rosa significa o ha significado tanto a lo largo de la historia para la comunidad LGBT, ¿cómo era esa zona rosa donde se abrió el 9 en el año 77? La zona rosa era... Primero era el lugar de liga de la ciudad, se ligaba en la calle, ¿eh? Y había dos cafeterías, uno Ducades y el otro Zeba, donde una vez que habías ligado para ir a ponerse de acuerdo, sí. No, era un lugar elegante, la verdad. Para mí la zona rosa ha decaído mucho, se ha popularizado mucho, ya no es la zona rosa de final de los 70 ni de los 80. Cuando empezó a llegar los table dance y todo, empezó ya
la verdad, a decaer un poco. Ahora es mucho más popular. Se ha hecho también la zona gay por excelencia de la ciudad de Mico. La calle de Amberes, que era un poco el Mazaric de antes, era la calle las super. Boutiques, sí. Las boutiques, donde estaba Tané, claro. Todo eso ya. Ya, eso ya no existe, sí. Pero tú sigues teniendo relación. Nos comentabas fuera del aire que se abre este segundo 9 o tercer 9, dependiendo cómo lo cuentes. ¿Y alguna relación tienes con este nuevo espacio, no? Porque digo, yo te he visto ahí. No. Fíjate que los sobrinos de Manolo de repente me llegan. Fue como en, no me recuerdo, porque duró poco el 9 de Amberes, como 2 años. Y me dice, Enrique, tenemos una sorpresa para ti. Me invita a comer y me dice, después te vamos a enseñar algo. Y me lleva donde estuvo el 9 de Amberes. Me dice, eso es para ti. Y la verdad, yo tenía a mi padre enfermo, sin seguro médico, sin nada. No olvidé, 2 veces acepté la oferta. Pero yo nunca había querido hacer el 9. Yo sabía que la segunda parte no son igual. Y más que ha evolucionado mucho el mundo gay, 30, más de 30 años después, no es la misma manera de comportarse. Ya hay más libertad, hay más atrevimiento también. Entonces, la pasé bien, la verdad, porque tuve una asistente extraordinaria que Chivón conozco muy bien, que le mando saludos desde aquí, Caramelo. Que la pasamos bien. Y lo que me interesó más que todo, que fue en este segundo 9, en el 9 de Amberes, que verdaderamente conocí el mundo trans. Y para mí me interesó mucho. Yo personalmente pienso que la contracultura de hoy, la vanguardia de hoy, appartiene al movimiento trans. Es algo que me interesa mucho. Yo dentro de ese movimiento veo mucha creatividad, veo muchas cosas, como el Vogue y todo eso, que me interesa mucho, la verdad, sí. Henri, volviendo un poco a este momento del pasado, del gran momento del 9 a mediados de los años 80, está la aparición del VIH, ¿no? La llegada del VIH sí. A México y cómo, digo, generaciones como la tuya pierden a muchos de sus amigos. O sea, entre sí. Otras cosas, por eso tú también eres un gran sobreviviente de esta sí. Época, ¿no? Sí. Digo, que partió un sí. Poco en dos a los colectivos LGBT, a la población LGBT en nuestro país. Sin embargo, hay una enorme paradoja de cómo se vivieron esos años del SIDA en el 9. Tú lo has contado. Mira, la verdad fue una hecatombe. Pero como reacción, fue contra la fiesta, fue más fiesta, fíjate. ¿Cómo celebrar la vida? A celebrar la vida. Mira, primeramente yo que soy hipocondriaca y paranoica, ya lo tenía. Ya tenía todos los síntomas y todo, y no me quería hacer el examen, fíjate. Me lo hice años más tarde y salí negativo, gracias a Dios. Pero fue terrible porque sí, se fue mucha gente. Yo tenía como no podía regresar a Francia, tuve que hacer mi familia de la vida en México. Y tenía 2 residuos de la vida. Los 3 fallecieron, la verdad. De hecho, mi padre me había puesto el apodo del enterrador, fíjate. Porque yo sentía que era de mi deber de despedirme de todos mis amigos. Entonces los acompañaba el hospital y también la funeraria, la verdad. Y en honor a la verdad,
Como siempre, el gobierno tardó mucho a manifestarse. Tuvieron que pasar dos, tres años realmente... Para que naciera con la SIDA. Sin embargo, tú te unes, y eso me parece también muy interesante, digamos, hemos hablado mucho en este programa de justamente de la historia del movimiento gay, y siento que el 9 siempre es visto como, bueno, es un antro y es un lugar de diversión, y bueno, tú también nos dices que es un lugar de cultura. Sin embargo, tú te unes en ese momento con Cálamo, esa organización de Braulio Peralta, para crear uno de los primeros clínicas, digamos, para... Yo me uno con Cálamo todos los lunes la noche todo para Cálamo porque participaron muchos cantantes, muchas estrellas y todo. Y Cálamo en el 9, Cálamo con Alejandro Reza, que en paz descanse, que es un tipo extraordinario, y Braulio Peralta. Entonces Cálamo en el 9, pues abrimos la primera clínica de atención al SIDA en la colonia Escandó. Y es al principio del SIDA, ¿eh? Mucho antes de con la SIDA y todo, sí. Sí. Mucha gente ve una de las críticas quizás que hoy se hace en una lectura contemporánea, justamente retomando lo que Siobhan decía al principio, que tiene que ver con, era un lugar de juniors, era un lugar de gente nice, era un lugar de la beautiful people mexicana, de la escena nocturna, y que parece poco relacionado con otras capas sociales más populares. Mira, es una mala lectura del 9, porque el 9 venía gente de Tepito, de donde sea, y podían entrar. De hecho, yo tengo mucha amiga en Tepito. Cuando voy a Tepito, tengo mucha gente que me conoce. No, para entrar en el 9 había que respetar. El respeto era la ley. Y también cuando empieza el fenómeno del rock en español, porque yo para mí siempre la música fue básica. Y yo que no tengo oído musical, por eso tengo ese acento. Sí. Pero sí, cuando la música es buena o mala, es algo que sé. Porque a la época había que conseguir la música. ¿Eh? Yo de repente me fui hasta Berlín y Londres a conseguir música. Iba mucho a Nueva York porque a la época era también parte del seguido de Andy Warhol, que eso fue una época maravillosa de mi vida. Pero la música del 9 fue muy avanguardia. Lo que se oía en el 9 lo oías 6 meses, un año después en todo México. Bueno, y montones de grupos estuvieron ahí. O sea, y, Maldita Vecindad, Los Amantes de Lola. Pero a mí me influenció mucho también la movida española. Okay. Y el rock en español. Claro. Entonces empezamos con Casino Shanghai. Uh-huh. Porque era amigo del 9, Ulalulalu, y todos los de Casino Shanghai, ves que después muchos se hicieron famosos. El segundo grupo fue Las Imágenes Solitas de Aurora, que fueron los Caifanes. Claro. Y siguió decenas y decenas de grupos. Cada jueves se presentaba uno o dos grupos en el 9. Al principio la clientela gay me la hizo de tos, porque venían muchos bugas. Pero al ratito los gays estaban fascinados con los bugas. Y nunca hubo problema. ¿Eh? Y por ejemplo, ¿los grupos no se sentían en riesgo de ser etiquetados, de ir a un antro gay? No, porque el 9 ya, cuando empieza el rock en español es 82, 83, ya el 9 era el lugar donde había que estar, ¿ves? Porque venía toda la farandula del medio artístico, la verdad. Venía mucha gente de afuera también. Bueno, Televisa también, ¿no? Luis de Llano, claro. Me refiero yo. Uh-huh. Yo tuve los cachunes y tuve casi de niño los timbiritzos, porque a la época no había que enseñar la credencial de lector. Harry, ¿y cuál crees que sea la herencia? Es decir, ¿por qué nos importa hoy tanto el 9? ¿Por qué este revival, digamos, un espacio mira, como ese? El 9 tuvo su importancia, que hay que resaltar. El 9, el 9 marca la fin un poco de la represión
de la juventud, la represión que siguió después del 68, 70, el 9 empieza a abrir un camino de libertad, de lo que llamo que es el lema de mi vida, la libertad de ser, ¿me entiendes? Porque había mucha represión, con cambio el 9 había lo de las charolas, de los judiciales, que eran unos horrores. Bueno, gracias todo el tiempo. Por gracia y todo, y nunca venían en el 9 a hacer su show, pero nunca se metieron realmente, ¿me entiendes? Pero yo les tenía miedo, la verdad, además estaban feos como ellos solos. ¿Y cierras por qué? O sea, siendo un espacio tan importante en ese momento. Mira, te voy a decir, y tengo que ver con el título del libro de Osorno. Mira, en septiembre de 1989, abrimos por lo que para mí fue mi proyecto de vida en la calle de Varsovia, un super lugar que se llamó Metal. Metal tenía un teatro, tenía una plaza, un restaurante, tenía el primer lugar de video en México, tenía una discoteca con escalera que nunca nadie se encontraba, de 3 pisos. Y el padrino iba a ser Andy Warhol. De hecho, en Metal había 5 Warhol, los Dancing Shoes. Nada más que Warhol se murió antes que se inauguró Metal. Entonces, Metal se abre el 11 de septiembre de 1989. 89. Y no los clausura el 17 de septiembre. Porque hubo un error de la parte de nuestro administrador, que cuando clausuró Metal, yo que no soy de aquí, sé cómo tratar las autoridades, ¿me entiendes? Te tienes que arreglar, no hay de dos. A la época no había el crimen organizado, pero el crimen organizado era la autoridad. Tenías que... Claro. Pero era arreglo que siempre era bastante... eran fáciles, no eran difíciles. Pero él amenazó al delegado de la Cuauhtémoc y al regente de la época, Camacho Solís. Se fue de cárcel. Error. Nunca pudimos reabrir Metal. Nos tardamos 3 años para poderlo rentar. Después lo agarró mi amigo Eduardo Cesarman del BBO, se llamó el Mamío. Y la verdad, mira, yo mi lema durante todos esos años del 9, que fueron casi 14 años, de lunes a domingo, decía, tengo que morir cada noche para renacer al día siguiente. Era muchísimo trabajo. Entonces decidí ya... Y también, yo sé que todo tiene su tiempo, ¿me entiendes? Estaba terminando la razzia sobre la clausura del 9, que yo esa noche también me salvé, porque lo veía venir, sentía. Esa noche me quedé en un lugar maravilloso también, que teníamos Manolo y yo, un restaurante que se llamaba El Olivo. Me quedé en El Olivo, no llegué y me salvé otra vez. Y sí, estaba muy cansado. Y también Manolo ya se había enfermado. Entonces, como que sabía que los lugares no son para siempre, ¿me entiendes? Y tener un lugar 14 años al nivel que cerró el 9, pues era un récord, la verdad. Decidí de dejarlo tranquilo. Y no tenía la intención en mi vida de reabrirlo nunca, hasta que hice el 9 de Amberes. Pues ahí está una parte de la historia de Henri Donadieu, empresario de la noche, promotor cultural, productor teatral. No hablamos de la Kitsch Company, que quizás sea también un momento importantísimo de este espacio, porque es, digamos, la entrada del cabaret
en México. Así que, bueno, pues nos quedan muchos temas en el tintero, pero ahí están los libros. Pronto habrá una serie de Paramount dirigida por Ernesto Contreras y Alejandro Zuno, precisamente sobre la historia del 9, lo cual nos emociona muchísimo porque creo que es una historia que da, digo, que tiene un montón de aristas, de luces y sombras que creo que serán fantásticas. Y bueno, nos vamos de esta temporada de los 41 tropiezos de la heteronorma. La verdad es que nos vamos muy contentos de haber transmitido todos nuestros programas desde la Alcaldía Coyoacán. Nos vamos muy contentos con el apoyo de TV UNAM y de todo su equipo. Gracias Iván Trujillo, Juan Carlos Saavedra, Erika, a todo el crew que ha estado aquí todas las semanas grabando este programa, de verdad, de manera muy, muy heroica. Y esperamos verlos muy pronto aquí. Gracias, Shibón. Gracias, Mara. Gracias, Afi. Gracias nuevamente a ustedes. Y nos vamos y esperamos encontrarnos, pues no sé, tal vez en una futura temporada de estos 41 tropiezos de la heteronorma en México.